¿Se está acoplando esto? No sé, se está acoplando, me parece el... No, no, pero se acopla, mira. Muy buenas tardes a todos y bienvenidos a compartir con nosotros una tarde de cultura en la Biblioteca Nacional. Y lo hacemos con la conferencia Antonio de Nebrija, el gramático, que va a impartir la profesora Teresa Jiménez Calvente. Conferencia organizada con motivo de la exposición Nebrija, el orgullo de ser gramático, comisariada también por nuestra conferenciante de hoy. Antonio de Nebrija reivindicó con orgullo su profesión de gramático. Para entender el alcance exacto de esta reivindicación, es preciso tener en cuenta el panorama general de las universidades españolas y europeas de la época, herederas todas ellas de una larguísima tradición. Frente a la creencia común de que un gramático era un profesor humilde y no demasiado cualificado, Nebrija concibe nuevas metas para su disciplina, que no puede quedar recluida en las estrechas paredes de las aulas. Su apuesta por la renovación de la enseñanza gramatical debe mucho a las nuevas concepciones del saber surgidas de ella. Perdón, de Italia. Él, al igual que sus colegas italianos, estaba convencido de que la recuperación del latín clásico traería numerosos beneficios al conjunto de la sociedad. Nebrija, el gramático, fue un hombre de ideas claras, que no quiso doblegarse ante las dificultades y que se relacionó de igual a igual con los más poderosos sin perder nunca la perspectiva de quién era y de lo que quería ser. De todas estas cuestiones nos hablará nuestra invitada de hoy, con la que tenemos el placer de contar, la profesora Teresa Jiménez Calvente, profesora titular de Filología Latina en la Universidad de Alcalá. En sus investigaciones se ha ocupado de algunas de las grandes figuras de la cultura española en el tránsito de la Edad Media a la Edad Moderna, como Alfonso de Cartagena, Antonio de Nebrija, Alfonso de Palencia o Pedro, mártir de Anglería. Entre sus múltiples publicaciones destacamos Un siciliano en la España de los Reyes Católicos, Los epistolarum familiarum libri 17 de Lucio Marineo Sículo y Sátira, amor y humor en la Edad Media Latina, 55 canciones de Goliardos. Es comisaria, como les acabo de decir, de la exposición Nebrija, el orgullo de ser gramático, que actualmente se exhibe en la Sala Recoletos de la Biblioteca Nacional hasta el 26 de febrero de 2023 y que si no la han visitado desde aquí, les animamos a que lo hagan porque les aseguro que el trabajo de la profesora Teresa Jiménez Calvente no les va a defraudar. Así que con todos ustedes, nuestra invitada de hoy. Muchísimas gracias, Teresa. Muchas gracias por estar aquí y por compartir conmigo esta charla donde voy a hablar justamente de Antonio de Nebrija, pero en esta ocasión me he permitido ponerlo en latín, grammaticus. Agradezco a la Biblioteca Nacional que haya organizado estas charlas y sobre todo vuelvo a agradecerles a ustedes que asistan a ella. Al final del curso del año 1512, Antonio de Nebrija pronunció ante el claustro salmantino su repetitio octava de numeris. Ahí, antes de meterse en materia, hizo un provocador alegato a favor de la lectio, la lectura en voz alta de su trabajo frente a aquellos profesores que pronuncian sus conferencias sin papeles. Las razones que daba Nebrija no son las que voy a esgrimir aquí y ahora ante ustedes para justificar que en esta ocasión me ciña a un texto escrito. Nebrija defendió entonces que con este proceder ofrecía una doble garantía de la calidad de su texto. En primer lugar, porque el profesor, en su habitáculo, había podido sopesar mejor sus palabras y sus ideas. Y en segundo lugar, porque de aquel acto, en apariencia efímero, una clase escolar ante los profesores y los alumnos, iba a quedar una copia manuscrita en la biblioteca de su universidad a disposición de cualquiera que quisiera leerla. Por el contrario, las palabras de aquellos profesores que lo confiaban todo a la voz se las llevaba al viento sin que nadie pudiera darles la réplica o poner en solfa sus asertos. Nebrija, haciendo siempre amigos, es decir, esto no gustó nada en el claustro salmantino,
les estaba recordando a sus compañeros que publicaban poco, que escribían menos. Como digo, eso es una característica de Nebrija, no se calla nunca. Como digo, haciendo siempre amigos, arremete contra sus compañeros, que no debieron quedar muy contentos con aquel tirón de orejas, otro más de los muchos que les daba. En mi caso, es el temor a la excesiva verborrea, lo que me ha empujado a optar por una lectura medida para trasladarles lo que quiero decirles, sin dejarme nada en el tintero. Vamos a hablar de la gramática tal y como la concibió Nebrija, y de paso vamos a intentar acercarnos a su idea de lo que es un grammaticus, porque como decía Nebrija, las realidades cambian y con ellas el alcance de las definiciones. No ha cambiado, pero ahora. Para seguir esta charla he dividido mi exposición en 4 apartados. En el primero, el porqué de un nombre, el por qué él mismo se llama grammaticus y qué es esa profesión. En segundo lugar, vamos a hablar de un grammaticus llamado Nebrija, cuenta o razón de una vida. En tercer lugar, vamos a preguntarnos lo que él se preguntaba y respondía, quid es gramática, es decir, qué es la gramática. Y en el cuarto lugar, vamos a focalizar nuestra atención en esa parte de la gramática que a él le interesaba tanto. En el centro, la palabra seu dictio. Tengan en cuenta que la palabra dictionarium viene justamente de ese concepto. El dictionarium es un volumen de palabras. Así que, sin más demora, comenzamos. Cuando en 1495 el maestro dedicó a la reina Isabel la tercera edición de sus Introducciones Latinae, conocidas como Recognitio, lo tienen ahí, aparece Aelio Antoni Nebrisensis Grammaticae in Recognitione Commentarios Introductionis Suarum, quiso explicarle con detalle el nombre que había adoptado, justamente este nombre de Aelius Antonius Nebrisensis Grammaticus. Tiempo atrás, al publicar por primera vez la gramática, les he dicho que esta de 1495 es la tercera edición de su obra. Tiempo atrás, en 1481, cuando publicó la primera edición, Antonio Martínez, que es como se llamaba, o Antonio de Lebrija, que es como él firmaba los documentos que nos han quedado cuando estaba en Salamanca, ya quiso latinizar su nombre y en aquella ocasión firmó como Antonius Nebrisensis. Para llegar hasta ahí, para poder firmar como Antonio Nebrisensis, le bastó indagar en los libros de Plinio el Viejo, en su Historia Natural, en Estrabón, todos ellos llenos de jugosos datos sobre la geografía y la antigüedad, para descubrir en la Bética una localidad que estos antiguos llamaban Nabrisa, con N-A. Luego, releyendo los versos de un poeta llamado Silio Itálico, vio que este llamaba a la villa Nebrisa por su relación con el dios Baco, los sátiros y las ménades de su séquito que iban revestidas con pieles moteadas de cervatillo, que en latín se llaman nebris. Entonces le fue muy fácil establecer una relación etimológica, esa parte de la gramática que a Nebrija le gustaba tanto, entre el nombre de su pueblo, Lebrija, y aquella Nebrisa, escrita con 2 S, del que suponía que procedía de un egregio origen clásico. De ahí a la Nebrija, escrita con X, pronunciada posteriormente como una J, había solo un pequeño paso. Un paso que el maestro no dio, pero sí dieron quienes vinieron detrás de él. Es decir, lo lógico hubiese sido llamarle de Antonio de Lebrija, en el castellano, o Antonius Nebrisensis. Lo de Nebrija, como ven, es un cruce y además es una especie de artefacto maravilloso pues, para reivindicar un pasado a su villa de carácter puramente mitológico. Pasado el tiempo, un Nebrija metido a poeta ahondó en la leyenda y compuso una hermosa elegía para dar cuenta de esa fundación divina. Cuando Baco, según Nebrija, en un viaje iniciático pasó de Lusitania a Hispania, uno de los tigres que lo acompañaban sintió sed y se adentró en una gruta. El dios decidió descansar en ese paraje y, admirado de su exuberancia y fertilidad, lo declaró un lugar sagrado. Más tarde, ese lugar, nos dice Nebrija, fue ocupado por la ermita de San Benito, en su pueblo. Gracias a este relato,
Lebrija, patria chica de nuestro humanista, adquiría una nueva dimensión, pues podía gloriarse de un fundador mítico, nada menos que el dios del vino, y de hecho el dios prometió a la ciudad que iba a ser abundante en aceite, en vino, en trigo, todos los bienes de la agricultura iban a ser propios de esa región porque él la había bendecido con su presencia. Como digo, la ciudad podía gloriarse de su pasado mítico. Y avanzando en los versos, Nebrija dice que llegados al presente también podía gloriarse esa Lebrija de uno de sus más ilustres hijos, capaz de conferirle gloria eterna, no por la fuerza de las armas, sino por la fuerza de las letras. Los demás componentes de este nombre eran también significativos, al resaltar dos mundos interconectados. El pasado romano, recordado por el praenomen Aelius, en realidad era un nombre latino que llevaron entre otros los emperadores Trajano y Adriano, a los que Nebrija considera, y lo dice así, paisanos lejanos suyos. Y la realidad presente, pues como le dice el autor a la reina Isabel, había buscado para sí un agnomen. Los nombres latinos normalmente sabemos que tenían tres componentes, praenomen, nomen y cognomen, y en ocasiones un cuarto apodo llamado agnomen. Tanto el cognomen como el agnomen suelen ser nombres de carácter egregio, nombres para otorgar prestigio a la persona. Y Nebrija recuerda cómo a Escipión se le llamó africano por vencer en la guerra púnica, o cómo a germánico se le llamó germánico por lo propio. Así que él directamente estaba buscando qué agnomen, qué apodo podía escoger para sí, y no se le ocurrió otro mejor que el de grammaticus. Esa era su profesión, la razón de ser de su existencia, y de ahí provenía su mayor orgullo y su fama. Nebrija muestra aquí una actitud muy moderna, podemos decirlo así, que le lleva a equiparar su labor como erudito, él no era más que un profesor de latín, a la de quienes aspiraban a formar parte de la historia por su arrojo guerrero, su buen ejercicio del gobierno o su entrega a la religión. En su opinión, quien se dedicaba al estudio podía aspirar a la fama y al reconocimiento. Y frente a la opinión común de que la gramática era una disciplina pequeña, humilde, él reivindica que era una disciplina de primer orden, equiparable, a aquellas otras cuya relevancia nadie ponía en tela de juicio. Nebrija le explica esto a la reina Isabel en ese mismo prólogo de las introducciones y le muestra la importancia que tiene el estudio en la idea de que el ingenio humano, con tesón, esfuerzo y tiempo, podía resolver cualquier problema, incluso los problemas gramaticales, que también lo eran. Y al mismo tiempo esos problemas tenían la caracterización de ser problemas científicos. Les voy a presentar en la conferencia los textos traducidos, lógicamente. Este fragmento corresponde, como digo, al prólogo de esas introducciones Latinae de 1495, donde él hace ese alarde y esa explicación, esa apología de la gramática. Y dice lo siguiente: aquello que procede de la revelación divina se infunde en un instante. Con todo, también esas cosas, esos conocimientos, gracias al paso del tiempo, pueden estar al alcance de quienes no han tenido tal revelación. Pues todas las artes se completan si cada día a nuestros hallazgos o a los de los otros les vamos añadiendo algo. Primero, Tales de Mileto y después Aristóteles dijeron en general que el tiempo da solución a todo. Cleóbulo, con propiedad, añadió a este tipo de artes aquellas que llaman del lenguaje, pues todas las artes o ciencias se ocupan o bien de las cosas o bien del lenguaje. Las que se ocupan de las cosas o son prácticas, cuya finalidad es la acción o las obras, o bien teóricas, cuyo fin último es la contemplación. A este género pertenecen la física, las matemáticas y la teología. Las que se ocupan del lenguaje también son tres: la gramática, la dialéctica y la retórica. Dese en cuenta que está poniendo en el mismo pie de igualdad las artes del lenguaje a aquellas otras disciplinas que estaban perfectamente sancionadas por la universidad medieval. Las que iban dirigidas a la acción, es decir, la medicina y el derecho, y acción se entiende
a las que te facultaban para intervenir en la vida pública o las que estaban destinadas directamente a la abstracción o a la contemplación. La teología estaba a la par de la física y de las matemáticas. Pues él pone la gramática justamente al mismo nivel que esas disciplinas. Y le atribuye las mismas bondades. El hecho de que en la gramática hay problemas, pero son problemas que evidentemente no se te van a revelar por ciencia infusa, sino que se te van a revelar si le dedicas tiempo, tesón. El tiempo todo lo resuelve. Al final, los problemas que se plantean al ingenio humano son problemas resolubles. Creo que este es un manifiesto maravilloso acerca de la confianza que tenía Nebrija en ese intelecto humano, en el intelecto del hombre y en la gramática como disciplina. Casi por esta misma época, Nebrija había cruzado la cincuentena y decide hacer balance de su vida y pergeña una sucinta autobiografía que él titula La cuenta de mi vida. De hecho, hay una de las secciones de la exposición que se titula así en honor a Nebrija, que le sirve y la opone a la cabeza de su Dictionarium Hispaniensis Latinum Sermonem, es decir, lo que voy a llamar a partir de ahora el vocabulario, el diccionario de español-latín, escrito alrededor de 1494-1495. Aquí, en esta autobiografía, en este balance de su vida, se reafirma en su apuesta por la gramática e incluso enarbola la trascendencia cívica de su magisterio, regido siempre, como él dice, por una vocación de servicio. Y dice así: «Ninguna cosa tuve más delante de mis ojos que traer al común provecho de todos mis velas y trabajos, porque después de muchos merecimientos en nuestra república alcanzase gloria inmortal». Según su parecer, el profesor de gramática tenía un importante cometido: mejorar la formación de los alumnos, lo que redundaría en beneficio de la patria. El mundo había cambiado y el prestigio del poder, incluso su legitimación de cara a los demás y de cara a los propios súbditos, pasaba por su proyección cultural. Como dirá en el prólogo de su gramática sobre la lengua castellana, el poder y la cultura, la lengua, debían ir siempre de la mano. Siempre la lengua fue compañera del imperio, frase con que evoca la apuesta de Lorenzo Valla por la vuelta al latín de los clásicos, lengua que había logrado superar el propio dominio político y militar de Roma, el imperium. Ese poder, como decía Valla, se había esfumado, los romanos ya no tenían el poder, pero no el prestigio de su lengua, que había resistido y, según su opinión, la opinión de Valla, había que restaurar para recuperar el brillo y el poder cultural de antaño. No se le escapaba al maestro de Nebrija que esa decisión suya había implicado renuncias e incluso imagina su vida como un largo trayecto por un camino estrecho y lleno de penalidades, pues en primer lugar, al hacerse profesor de latín, había renunciado a las riquezas y los honores. Aquí tienen el segundo texto que procede también de ese prólogo del diccionario o el vocabulario. Y teniendo yo ingenio y también doctrina para alumbrar una de aquellas artes que son para ganar dinero y más aparelladas para alcanzar honras, no me contenté ir por aquel común y muy hollado camino, mas por una vereda que a mí solo de los nuestros me fue divinamente mostrada. En segundo lugar, su postura a contracorriente lo había enemistado con muchos colegas, por lo que pronto se entrevió a sí mismo como un auténtico miles huir, como un soldado obligado a luchar casi a cara de perro para imponer sus criterios. Si los españoles combatían entonces por restablecer el territorio íntegro de la vieja Hispania, él lo hacía para reconquistar un pasado cultural que otorgaba prestigio y legitimidad en el concierto de lo que entonces se llamaba cristiandad y que hoy conocemos como Europa. Dicho con otras palabras, si los italianos podían reivindicar como seña de identidad su pasado romano, a los españoles les asistía igual derecho. No hay que olvidar las raíces nacionalistas del humanismo italiano desde los tiempos de Petrarca. Y Nebrija fue en esto también un humanista pionero. El mito providencialista también hacía aquí su presencia, al aludir Nebrija, repito lo que acabamos de leer,
que esa vereda, ese camino dificultoso que iba a llevar el bien a la patria y que a él también le iba a reportar fama e inmortalidad, le había sido él divinamente, solo a él, mostrada, como si fuese una especie de designio divino. Pasamos al segundo apartado, un grammaticus llamado Nebrija. Pero pasemos revista, como digo ahora, a la vida, a esa vida dedicada a la gramática, tal y como la perfila Nebrija en su autobiografía, no exenta, hemos de decirlo así, de mitificaciones, como toda autobiografía, cuando uno cuenta su vida, lógicamente la engalana, que había escrito, lo hemos dicho, en torno a 1495. Y aquí nos cuenta que tras aprender los rudimentos del latín y algunas nociones de lógica en su Lebrija natal, Nebrija se dirigió a Salamanca, la universidad por antonomasia en la península, donde durante 5 años cursó las disciplinas propias del bachillerato en artes. Aquella formación hemos de imaginar que se debió iniciar en torno a 1458. La edad normal de entrar en el bachillerato en artes eran los 14, 15 años de los jóvenes. Nebrija a esa edad debió coger la ruta de la Vía de la Plata y es curioso, nunca más volvió a su Lebrija para sentarse allí. Quizás volvería pues, para resolver algún asunto familiar. Viajó a Sevilla, lógicamente, Lebrija no está lejos, pero él añora en ocasiones volverse allí tras la jubilación. Nunca lo hizo. En uno de sus poemas también añora ser enterrado junto a los huesos de sus familiares. Tampoco ocurrió lo mismo, sabemos que se enterró finalmente en Alcalá de Henares. Pero lo que sí sabemos es que a los 14 años, más o menos, debió abandonar su ciudad, su patria chica, y que se pasó esos 5 años estudiando el bachillerato en artes, lo que le debió ocupar más o menos entre 1458 y 1463. Ese bachillerato suponía el estudio, una vez más, de la gramática, del latín. Sin el latín no podía uno seguir avanzando. Estudió la lógica, según los estatutos de la universidad, había que estudiar lógica nueva y lógica vetus. Estudió filosofía natural y estudió también filosofía moral. Además de estas disciplinas obligatorias, los alumnos también atendían al estudio de lo que entonces se llamaba astronomía. Esa astronomía que se había instalado en la cátedra de astronomía es muy reciente, prácticamente nada más llegar Nebrija a Salamanca se instauró en 1460 y fue un boom. Tuvo un éxito tremendo. Luego se pintaría el famoso techo de la biblioteca, ¿no? El cielo estrellado de Salamanca, que se terminó de pintar en 1480. Pero esa explosión, ese interés por la astronomía, lo vio en Nebrija en primera línea. Lo que entonces se llamaba astronomía incluía nociones de astrología y, sobre todo, nociones de matemáticas, de aritméticas y posiblemente también de cosmografía. Y también hemos de imaginar que Nebrija debió estudiar música, porque en la Universidad de Salamanca la cátedra de música era una cátedra importante. Luego él va a tener como alumno a uno de nuestros músicos más importantes, Juan de la Encina. Salamanca, por lo tanto, en este momento no era un centro de estudios añejo ni caduco. Antes bien, las reformas establecidas por las constituciones de Benedicto XIII en 1411 y Martín V en 1422, la habían convertido en una universidad de primer orden, perfectamente homologable a otros grandes centros europeos con un influjo notable de la Universidad de París. Un libro de apuntes, que lo tienen en la exposición y que es una joya, que perteneció a Nebrija, que está conservado hoy en día en la Biblioteca Capitular de Toledo, nos muestran cuáles eran sus intereses hacia 1461. Los textos están más o menos cerrados en 1461, cuando Nebrija está estudiando ese bachillerato en artes. Y ahí encontramos fragmentos de autores clásicos como Cicerón, lo que denota un cierto interés por las cuestiones de retórica, de elocuencia. Hay también una presencia notable de la materia astronómica, porque se ha copiado entero el Theoria Planetarum atribuido a Gerardo de Cremona en un lugar, como digo, ocupa un lugar preeminente. Al mismo tiempo, se nota que se han ejecutado algunas tablas para determinar la longitud y latitud de ciertas localidades. Y entre las localidades, Nebrija ha apuntado de su mano los cálculos que ha realizado para situar la longitud y latitud de su Lebrija natal.
Así nos muestra un joven estudiante que se sentía atraído por los cálculos matemáticos. Esto no tenemos, no tenemos que perderlo de vista. A Nebrija le interesa esa parte que hoy llamaríamos ciencias. Y por lo tanto, también siente una gran pasión inicial por la cosmografía. También la filosofía moral, una disciplina también muy novedosa en las universidades de la época e incorporada también recientemente a la Universidad de Salamanca, tiene un papel destacado en esos apuntes, entre otras cosas porque tuvo un profesor importantísimo, Pedro Martínez de Osma, un hombre con mucho carisma, muy admirado por todos quienes habían pasado por sus clases. Este, Osma, basaba sus enseñanzas en el estudio de la ética a Nicómaco de Aristóteles, pero no a través de las traducciones medievales que se habían hecho en el siglo XIII, sino de la versión humanística de Leonardo Bruni, lo que es toda una declaración de intenciones. Es decir, los textos que se están manejando en Salamanca no son las traducciones medievales, como digo, ni de la política ni de la ética aristotélicas, sino las que se están realizando recientemente en la Italia del Renacimiento. Cuando concluye sus estudios, Nebrija estaba muy bien pertrechado para iniciar su verdadera carrera universitaria, dedicada, se supone, a los estudios superiores, que como he dicho antes, en la universidad medieval son Derecho, Teología o Medicina. Seguramente, y esto no deja de ser una suposición, su camino había sido trazado de antemano. Sus padres, gente de mediana de buen pasar, él lo dice así, que sus padres son de media condición, tenían lo suficiente como para poder dedicar sus riquezas a que uno de sus hijos siguiese sus estudios, habían depositado en él todas sus esperanzas. El chico debía ser avispado, de eso no nos cabe ninguna duda, y podría hacer seguramente una buena carrera eclesiástica, como se decía en el siglo XVI, para medrar lo que quedaba era iglesia o mar o casa real. Esas eran las grandes opciones. Y parece atinado pensar que Nebrija iba a estar encaminado hacia esa vida eclesiástica. De acuerdo con ese plan, la siguiente estación de Nebrija fue Bolonia, gracias a la concesión de una beca para estudiar precisamente teología en la célebre Universidad Italiana, en cuyos libros de admisión aparece su nombre registrado en 1465 y aparece también el registro de 1470, que es cuando él abandona Bolonia. Pero allí, además de seguir con aprovechamiento las materias teológicas, Nebrija descubrió una nueva manera de enfrentarse al latín, disciplina que iba a convertirse en el objeto de todos sus desvelos. En Bolonia, Nebrija descubrió nuevas sensibilidades y una preocupación absorbente por rescatar y estudiar el latín de los clásicos, y esta es la gran diferencia. Hay que volver a ese latín de la antigüedad. Como San Pablo al caer del caballo, nuestro joven tuvo una revelación y cambió su rumbo, sin dejar completamente de lado la teología, porque en esos libros de admisión se nos dice que era un estudiante modélico y que aprovechaba sus clases. Pero junto con la teología se fue abriendo hacia esas otras disciplinas que lo acercaban al mundo de lo que hoy llamaríamos el mundo de las letras. Esas disciplinas que conformaban lo que entonces se llamaban los studia humanitatis eran la gramática, la retórica, la poesía, la historia y la filosofía moral. Este currículo nuevo, auspiciado por unos profesores que se llamaban entonces humanistae, los humanistas, ponían en lugar destacado volver al pasado, pero era volver para entender ese pasado de manera cabal y sin distorsiones, para forjar a la postre un nuevo tipo de hombre con un mejor manejo de todo lo relativo a las letras, las llamadas literae humaniores. Y a través de esas letras descubrir todo un universo que formaba a los individuos en las virtudes necesarias justamente para ejercer mejor las tareas de gobierno o de gestión de la cosa pública, con la meta siempre puesta, como decían los humanistas, en el bien común. Estos eran los ideales, como digo, propalados por esos profesores, unos profesores que habían iniciado el camino de las enseñanzas, de estas enseñanzas reformadas allá por el siglo XIV. Pero para llegar a este conocimiento de la antigüedad, como modelo o como lugar donde extraer esas enseñanzas, había que empezar, y
y lo repito y lo diré más veces, por lo más básico. La recuperación de la lengua latina limpia de las adherencias y distorsiones propias del mundo escolar o escolástico. En Bolonia, Nebrija conoció seguramente una obra que lo marcó profundamente, Las elegantia e lingua latina de Lorenzo Valla, firme adalid de que el latín que había que manejar y dominar era el latín de los clásicos, pues era el único medio para descubrir un mundo esplendoroso y en la actualidad perdido. No era suficiente con hablar latín correctamente o de acuerdo con las leyes de la gramática, lo que entonces se llamaba la recte loqui. Se podía hablar correctamente en latín, pero lo que pretendían los humanistas no era hablar solamente con corrección. Lo que se pretendía era volver a los orígenes y hablar con elegancia y propiedad, lo que entonces se llamaba latine loqui, hablar como hablaban los latinos. Con una correcta selección de los términos y respetando unos usos que en ocasiones contravenían las reglas aprendidas. Más allá de las gramáticas especulativas propias de los siglos XIII y XIV, que habían llevado el estudio de la lengua al ámbito de la filosofía y que defendían un método deductivo para la gramática y la búsqueda, las gramáticas especulativas buscaban las gramáticas universales, lo que se imponía por parte de los humanistas y por parte de Valla era una gramática práctica, basada en los textos antiguos que necesariamente había que desentrañar. La recuperación de ese latín tenía sus ventajas. Las obras de los clásicos, muchas de ellas resultaban muy difíciles de comprender para los hombres del siglo XV y XVI, porque estaban escritas en un latín muy retórico. Por lo tanto, para poder leerlas había que meterse en ese nuevo latín. Y esas obras eran la puerta de entrada de nuevos conocimientos, útiles para el presente. Pues como dirá Nebrija en su Repetitio Sexta de Mensuris, perdón, se ha colado, perdonad. Aquí, perdón. Como dirá en su Repetitio Sexta de Mensuris, en los autores antiguos leemos todos los días muchas cosas que nos son desconocidas por completo o en su mayor parte. Con todo, ignorar algunas de ellas no supondría ninguna merma para nuestra vida. Pero por el contrario, hay otras sin las que no pueden llegar a nosotros muchas cosas creadas por nuestros mayores para la utilidad pública. Y quedarnos sin saberlas no solo es una calamidad, sino una completa vergüenza. Junto a la obra seminal de Valla aparecieron otras gramáticas que rompían con la tradición medieval de enseñar latín, un latín útil exclusivamente para moverse en la universidad medieval. Frente a Alejandro de Villadiez y con su gramática en verso plagada de información sobre el latín de los autores cristianos, Guarino de Verona y Niccolò Perotti, otros dos modelos de Nebrija, ofrecían gramáticas sencillas que tomaban como referencia los autores, convertidas en una auténtica meta de estudio. De la mano del latín vinieron necesariamente el griego y dentro del ámbito de la teología, el hebreo. Nebrija aprovechó la ocasión y aprendió en Italia los rudimentos de ambas lenguas. En él había cristalizado el ideal del homo trilingües, al alcance de muy pronto. Así que cuando llega Nebrija de Italia, lo que tenemos es alguien que se ha imbuido de ese latín clásico, ha adquirido conocimientos de griego, pero también se va a interesar y mucho por el hebreo, con lo cual estaba magníficamente pertrechado para acometer estudios que se iban a seguir situando en la cumbre de los estudios que tienen que ver con las letras sagradas, porque para manejar las letras sagradas hay que manejar también esas tres lenguas sacras. A su vuelta a España, Nebrija acarició la idea de poner en marcha ese nuevo proyecto que había incubado en Italia. Y su primer destino fue tomar las riendas de la educación, de este señor que tienen ustedes aquí, que también está el dibujo en la exposición, de tomar la educación de Juan Rodríguez de Fonseca, sobrino del arzobispo de Sevilla. Años después, recordaba a su discípulo, Nebrija, aquellos primeros pasos juntos, no sin ciertas dosis de autobombo, al atribuirse el mérito de una formación que sin duda había comenzado antes, porque cuando Nebrija recibe el encargo de
ser el tutor de Fonseca, el joven Fonseca tenía ya 19 años, es decir, estaba crecidito. Así le dice en el texto que tienen ustedes abajo, en unos versos, le recuerda a Fonseca, un texto además muy interesante, los Waffenedicta Philosophorum, le recuerda a Fonseca con el que se había distanciado y se había distanciado y lo dice también en un momento, en el momento en que Nebrija se casó. Hacia 1478 Nebrija contrae nupcias con una joven salmantina y lógicamente eso le lleva a tomar una vida laica, a dejar la vida religiosa y se distancia de este discípulo, de Juan Rodríguez de Fonseca, que sería un personaje fundamental en la época de los Reyes Católicos. Luego recompuso esa amistad y una manera de recomponerla es irle dedicando distintas obras e obras importantes. Una de las que le dedica es este Waffenedicta Philosophorum y entonces le recuerda los años que pasaron juntos cuando él era el maestro y el otro era el discípulo. Y le dice así, aquí está aquel Antonio, el tuyo te digo, el que antaño te ofreció los primeros rudimentos de la gramática. Como indica Nebrija en el prólogo de este mencionado vocabulario, estuvo con Fonseca 3 años, hasta 1473, en que la muerte del tío, en la muerte del arzobispo de Sevilla, lo dejó desamparado. Y entonces, según sus opiniones, según su propia declaración, se acabó un periodo dorado para él, un periodo, y aquí ya empieza a utilizar Nebrija un vocabulario, unas metáforas de carácter bélico, él siempre ve su llegada a España como una especie de nueva cruzada, él como gramático teniendo que echar fuera a las gramáticas antiguas y teniendo que imponer unos nuevos métodos frente a la resistencia de sus colegas, dice que el periodo que pasó con Fonseca le permitió pasar revista a sus tropas y ejercitarse duramente para la batalla. Su batalla realmente, su cruzada comenzó cuando por fin llegó a una universidad de Salamanca, primero en 1475 como titular de las cátedras de poesía y oratoria. Después, en 1476, ya como catedrático de prima de gramática. Entonces cobró conciencia de la importancia de su misión y lo más importante, comprendió que estaba en el mejor sitio para desarrollar su proyecto. Desde aquel momento, Nebrija consideró a Salamanca su bastión, una auténtica plaza fuerte para desplegar sus tropas. Sus primeros enemigos no eran otros que sus compañeros de claustro y las viejas gramáticas que había que desterrar de las aulas. Sin pelos en la lengua y con cierto descaro, el joven profesor de latín se empeñó en una difícil tarea, la de renovar su disciplina para adaptarla a los estándares de Italia y defender, frente a sus detractores, la importancia de su materia. Así yo, para desarraigar la barbarie de los hombres de nuestra nación, no comencé por otra parte, sino por el estudio de Salamanca, el cual, como una fortaleza tomada por combate, no dudaba yo que todos los otros pueblos de España venían luego a seme rendir. Tomada Salamanca, desde Salamanca tenía el púlpito necesario para que sus enseñanzas gramaticales llegasen muy lejos. Pasaríamos a hablar ahora de quid es precisamente gramática. Por lo general, en aquella época la gramática era considerada una disciplina menor. La labor del grammaticus se limitaba a enseñar los rudimentos del latín para desenvolverse, como hemos dicho en varias ocasiones, en el ámbito universitario. Pero para Nebrija y otros humanistas, ya no se trataba de transmitir unos conocimientos básicos a partir de los gramáticos antiguos y medievales. Había llegado el momento de generar nuevos conocimientos partiendo del estudio directo del latín de los clásicos. Y en esa nueva concepción tenía mucho que ver lo aprendido en la Instituto Oratoria de Quintiliano, para quien la lengua correcta, objeto de estudio de la gramática, venía definida por una adecuada articulación de ratio. Es decir, la gramática no se entiende sin razón, sin inteligencia. Las reglas de la gramática nacen de que el gramático tiene la suficiente acribía, la suficiente perspicacia, como a partir de los textos generar reglas. Sin razón no hay gramática, lo que supone una novedad total y absoluta. Pero la ratio sola no vale. Hace falta también tener en cuenta lo que entonces se llamaba el uso. ¿Cómo hablaba la gente que hablaba bien? La lengua tenía que establecerse también de una manera práctica, escuchando a los que hablaban bien.
Y para hacer una buena gramática también había que tener en cuenta, decía Quintiliano, a los autores, a los grandes escritores. De hecho, esto es algo que ha perdurado. Nosotros todavía hablamos de un diccionario de autoridades, los léxicos y los términos que están en nuestros grandes autores. Y aún había un ingrediente más, que entonces se llamaba la vetustas, es decir, los textos antiguos, los textos de la religión, los textos que nos hablaban de arcanos. Todo eso había que tenerlo en cuenta para generar una buena gramática. Y Nebrija toma esta idea de Quintiliano, y Quintiliano le llega a través de Valla, pero Quintiliano además le gusta especialmente, porque como todos sabemos, Quintiliano era calagurritano, era de La Rioja, era español, con lo cual Nebrija enarbolaba las enseñanzas de Quintiliano como una manera de reivindicar precisamente a un autor hispano. Así que en el siglo XV había un problema, y es que el latín ya no tenía esos hablantes para poder saber cómo era el uso del latín, cómo se hablaba el latín por parte de la gente culta. Por lo tanto, había que centrarlo todo en los auctores. De repente lo que tenemos es una lengua de corpus. Lo importante es recuperar muchos auctores para poder saber cómo era el latín, el buen latín. Queda, por lo tanto, una tarea que también hizo Nebrija, definir qué autores, dentro de los muchos autores que escribieron en latín en la antigüedad, eran los más correctos, establecer y fijar un canon. Y Nebrija, como digo, acometió la tarea y puso un pequeño capítulo a sus Introducciones Latinas de 1495, el llamado Suppositum, donde establece que el latín mejor, el latín más correcto, es el que iba de los tiempos de Cicerón a los tiempos de Antonino Pío, por el siglo II. A ellos, a ese latín, se le podía añadir los nombres de algunos autores cristianos, aunque siempre con condiciones. En contraste con ese latín, lo que se oía en las aulas y lo que escribían sus colegas era pura barbarie. Así, cuando a Nebrija le correspondió definir la gramática, dijo que esta era la scientia recte loquendi, recteque scribendi, ex doctissimorum virorum uso et auctoritate collectae. Es decir, la gramática es una ciencia, esto es importante, cuyo objeto es hablar y escribir con corrección, pero está tomada del uso y autoridad de los más excelentes varones. Había que leer a los clásicos y buscar ahí unas reglas que necesariamente nacían del análisis razonado de los textos. Sin criterio, sin razón, era imposible avanzar en este tipo de conocimiento. Aquí radica la novedad del proyecto nebrisense. Cada texto latino se podía leer porque previamente se conocían las reglas. Pero los autores demostraban usos y ejemplos que contravenían esas reglas. Esos usos anómalos debían ser señalados y explicados de manera razonada, lo que permitía avanzar en el ámbito epistemológico. El grammaticus tenía la obligación de desvelar secretos nunca antes conocidos, y para ellos tenía que servirse del método científico por excelencia, el llamado método inductivo. Y lo dice precisamente en este pequeño tratado, en un tratado que escribe Nebrija acerca de cómo ha de ser la acentuación de las palabras hebreas y griegas cuando se traducen al latín. Y contraviene todo lo que había dicho la Edad Media al respecto. La Edad Media decía que todas las palabras hebreas eran agudas. Y dice Nebrija, en absoluto, no todas son agudas. ¿Y en qué se basa? Pues he escogido este fragmentito. Dice, las artes y disciplinas que tienen por finalidad no la contemplación, es decir, la gramática no pertenece al grupo de las que se dedican a la contemplación, sino la acción, aquellas que tienen por fin mejorar la vida de los ciudadanos, como es la gramática que yo enseño, tienen que tomar sus principios o bien de la costumbre, es decir, de la realidad, o bien por medio de la inducción, el método inductivo, según dice Aristóteles en el segundo de su Metafísica. Dicho de otro modo, se torna obligatorio examinar los textos y poner en tela de juicio la teoría recepta, pues a partir del análisis empírico de los datos era posible formular nuevas reglas. Por los demás, y siempre con Quintiliano como referente, Nebrija establece que la gramática tenía en realidad dos grandes campos de acción. El estudio de los preceptos,
que él llama la gramática metódica, el método, la gramática tiene un método, y a su vez el gramático no podía obviar el comentario de los textos antiguos y la imitación de esos textos, porque con esta gramática no solamente se entendía, se quería interpretar los textos, se quería que los alumnos hablasen con la misma corrección, la misma elegancia, la misma elocuencia que habían hablado Cicerón o que había hablado Virgilio. De acuerdo con estos ingredientes, el grammaticus dejaba de ser un profesor de latín para convertirse en un verdadero filólogus, capaz de contrastar lo aprendido y leído con la realidad circundante. Y aquí es donde está la modernidad de Nebrija. Él pone en tela de juicio lo que recibe a través de los textos y lo contrasta con el mundo que le rodea. Y eso le llevará a hablar de botánica, de medicina, de cosmografía y de otras muchas disciplinas que en principio le parecía, o a todo el mundo le parecía, que estaban ajenas. Y además el gramático toma conciencia de que en ocasiones los textos que ha recibido están deturpados porque los copistas se equivocan. Por lo tanto, un gramático no podía ser un profesor de poca monta, ni cualquiera valía para el desempeño de esa profesión, pues debía poseer una inteligencia despierta y hacer uso de la ratio, base del método científico, para poder formular nuevas reglas. De igual modo, el cotejo de distintas copias de un mismo texto, cuando de repente encontramos distintas copias de Cicerón o distintas copias de la Vulgata, por poner un ejemplo, lo sitúa al gramático ante el problema de los errores y lo acompaña y lo invita al nuevo concepto de la emendatio de la obra. Por último, también tenía que enjuiciar esos textos, lógicamente, desde la historia, y ser consciente de las cosas que habían cambiado y de aquellas que permanecían. Esa completa y exhaustiva concepción de la disciplina gramatical fue un paso de gigante que marcó el legado intelectual de Nebrija, quien desde la cátedra de gramática se atrevió a aventurarse por terrenos que en principio le estaban vedados. Esto ocurrió cuando osó enmendar la plana a los teólogos, médicos y juristas, para quienes confeccionó lexicones especializados en los que, sirviéndose de las fuentes clásicas, demostraba que durante siglos habían malinterpretado ciertos términos propios de su disciplina. Como es bien sabido, aquellos profesionales no ocultaron su disgusto e incluso, en el caso de los estudios de las Sagradas Letras, la Inquisición arremetió contra la osadía de Nebrija, que no dejó de proclamar con orgullo que jamás había abandonado su jurisdicción gramatical. Su interés se centraba exclusivamente en buscar la corrección ortográfica de los términos, también de los términos que aparecían en la Vulgata, y en aclarar los significados abstrusos de algunos vocablos. A partir de ahí, era su posición, y los demás tenían que aceptarlo, le dice Nebrija, cuando se defiende ante los ataques, ante la acusación que había vertido la Inquisición, en un texto realmente vibrante, en su apologia. Y él dice directamente que él ha recibido el título de catedrático de gramática por parte de la autoridad eclesiástica y que como gramático puede enmendar o puede dar su opinión sobre cualquier tipo de texto que esté escrito en latín, incluso los textos sagrados. Algunas de estas ideas aparecen ya esbozadas en el prólogo de su primer manual de gramática, aquellas introducciones de 1481, las que tienen ustedes aquí. Nebrija, profesor carismático, llevaba un tiempo enseñando la materia conforme a sus propias ideas y tuvo algo que también hay que destacar aquí, la brillante idea de confiar la difusión de sus obras y especialmente de este manual revolucionario a la imprenta, a temprana imprenta salmantina. La imprenta se implanta en Salamanca en 1480 y ustedes ven aquí la fecha del primer manual que publica Nebrija. A partir de ahí se estableció una estrecha relación que le deparó innumerables sorpresas y no pocos beneficios económicos. Pues gracias a ese invento, Nebrija pudo dilatar su magisterio de manera inimaginable. Con el tiempo, el Antonio, que así se le conocía, fue el sinónimo de manual del latín hasta bien entrado el siglo XIX. Vamos a hablar ahora de la palabra como centro de su atención. Quizás por influjo de Donato,
el gramático latino del siglo IV y, sobre todo, a partir de su experiencia en el aula, Nebrija situó la palabra en el centro de sus desvelos. Según su concepción, la gramática metódica, la de las reglas, tenía dos ingredientes fundamentales: las palabras, que para él eran la materia, y el estudio de las reglas, que él llama forma. Así que, como el arte de hablar se ha compuesto de materia y forma, llamo yo materia los nombres, verbos y otras partes de la oración. Llamo forma los accidentes de aquellas partes y orden entre sí. El latín era por entonces una lengua extranjera o peregrina, ya hemos dicho que no había hablantes del latín, por lo que para conocer el significado de las palabras, es decir, para conocer esa materia, no había más remedio que acompañar las gramáticas con léxicos y diccionarios. Y aquí también está la novedad de Nebrija, él se da cuenta de que tiene que ir componiendo gramáticas y al mismo tiempo tiene que ir componiendo los diccionarios, si no los alumnos no van a ser capaces de entender los textos. Esos diccionarios eran necesarios para los adolescentes, pero también para los profesores, pues el léxico técnico o científico era igualmente difícil. Y así lo dice en este Dictionarium, en el de 1492, donde señala: porque cada profesor, en su arte, o no cura o no sabe lo más de los vocablos, de las cosas con los cuales, si alguna vez se encuentra por aventura, o los disimula o toma uno por otro, o con una generosa vergüenza confiesa que no lo sabe. Es decir, incluso los profesionales están ignorantes de las palabras. El problema no era nuevo y durante la Edad Media se confeccionaron múltiples lexicones monolingües. Latín, latín. Estaba el lema latín y las explicaciones también estaban en latín. En estos lexicones se reunían montones de palabras de todo tipo y condición, sin distingo, acumulando definiciones raras y además se van arrastrando unas de otras. Como dice Nebrija, no hay quien se entienda y a veces señala una cosa oscura por otra más oscura. Nebrija se revuelve contra este proceder y enseña sus cartas en el prólogo de su primer diccionario, el que acabamos de citar, el Lexicon hoc est dictionarium ex sermone latino in hispaniensen, es decir, el diccionario latín, ojo, las traducciones van a estar en español, donde, guiado por su experiencia, una vez más la razón y su propio criterio, elabora un léxico, el primero latín-español, con 28.000 voces, 28.000 palabras, donde selecciona las palabras más usuales, antiguas y modernas, y ofrece equivalencias exactas. Un par de años después, inició el camino inverso y haría un diccionario español-latín, con unas 22.000 voces. No es una traducción de uno para otro, no son las mismas palabras. Él considera que cuando vamos a leer un texto latino necesitamos tener recogidos unos lemas y cuando lo que queremos es que los alumnos sean capaces de crear textos en latín y parten del español, las palabras españolas son distintas. A veces coinciden, pero otras veces no coinciden. Con lo cual son dos volúmenes pensados para dos realidades complementarias. Como indica justamente en este diccionario, su intención es aquilatar bien las definiciones. Él lo dice claramente: lo que me interesa es pesar las palabras, no contarlas o pesarlas, establecer el significado exacto. Y además le interesa estrecharlas en un solo volumen para que este resultase asequible desde el punto de vista económico y fácilmente transportable de un sitio a otro. Es decir, Nebrija no se le pasaba nada por alto. Quería que fuese un volumen finito, 28.000 palabras, para que los alumnos pudieran ir con él a todos los sitios y además que fuera barato, para que fuera asequible a todos. Además, dejaba por sentado que las realidades designadas, los realia, cambian y con ellas las palabras, por lo que el diccionario debía dar cuenta de un mundo descrito por los autores, pero también del mundo actual que seguía viviendo en latín. Aquí se abría un nuevo campo de investigación que, una vez más, solo podía acometer un grammaticus. Es el segundo texto que tienen aquí. Pues si tanta mudanza hay en los vocablos de las cosas que duran con la naturaleza, ¿qué será en aquella que cada día haya la necesidad humana o pare la lusuria o busca la ociosidad? De este género son las vestiduras, las armas, manjares, vasos, naves, instrumentos de música y agricultura y cuantas artes vemos en cada ciudad más rica y abastecida. También tenían que tener
un término latino equivalente si yo quería hablar en latín. Pero esas cosas eran distintas, habían cambiado con los tiempos. Él recuerda, por ejemplo, que la cetrería no existía entre los antiguos. También me hace gracia recordar cuando él dice que en los textos médicos lee que los antiguos doctores utilizaban el propóleo y que en su día nadie sabía lo que era el propolis o propóleo. Hoy sí lo sabemos, además, cuando estamos constipados. Pero en la época de Nebrija dice, esto no nadie sabe lo que es. ¿Por qué? Porque las realidades cambian y también hay que buscarles identidades, identificaciones, explicaciones. Si hacemos recuento, vemos que las labores propias del gramático excedían con mucho la simple enseñanza del latín. Pero ahondemos aún más en estas obligaciones que Nebrija veía inexcusables. Centrados exclusivamente en esa gramática metódica, atenta al estudio y comprensión de las reglas que atañen a las palabras y a las relaciones de estas entre sí, la disciplina se inicia desde antiguo con el estudio de la llamada ortografía, que se ocupaba de las letras. A continuación venía la prosodia, atenta a la sílaba y fundamental para acertar en la composición poética de acuerdo con los cánones clásicos. Tras ella se atendía a la etimología, lo que hoy llamaríamos nosotros la morfología nominal, verbal y pronominal. Y el proceso de estudio de las reglas gramaticales acababa con la constructio o sintaxis, para averiguar cómo conciertan las palabras entre sí. Tras el éxito obtenido con la primera edición de las Introducciones Latinae de 1481, Nebrija modificó en profundidad la estructura de su manual en una segunda edición, la que tienen ustedes aquí, aparecida en 1485, que ya divide en cinco libros que se hicieron canónicos. Las gramáticas de Nebrija van a tener siempre cinco libros. Y cuando él escriba luego la gramática de la lengua castellana, también va a estar dividida en esos cinco libros. El primero iba dirigido, perdón, a la morfología nominal y verbal, las declinaciones y las conjugaciones. El segundo, redactado en verso, que es el que se ha traído aquí, es decir, él sucumbe ante la práctica común de las gramáticas medievales que estaban escritas en verso, tiene que claudicar y escribe este segundo libro en verso. Se ocupa de las explicaciones sobre el género, los perfectos y los supinos. El tercer libro estaba planteado como una serie de preguntas y respuestas que se dedican a explicar las cuatro partes de la gramática y las ocho partes de la oración. Es decir, este tercer libro era un compendio gramatical con nociones teóricas importantes sobre la gramática en sí. El cuarto libro se centraba en la sintaxis y el quinto se dedicaba a la prosodia y la métrica. Entonces, ya con estas gramáticas, ¿dónde queda el estudio de la ortografía? Que sí aparecía en las primeras introducciones. ¿Dónde queda el estudio de esa primera parte de la gramática? ¿Cómo hay que pronunciar el latín? ¿Cómo son las letras? Pues esto lo ataja Nebrija apelando a una obligación que estaba establecida en los estatutos de la Universidad de Salamanca, donde se decía que los maestros y doctores, tras obtener el grado de maestros, estaban obligados a exponer ante el claustro, al final del curso, una repetitio. Recuerden que he comenzado mi charla hablando de la repetitio que él pronunció acerca de los números. Una lección magistral sobre un tema propio de la materia gramatical, en este caso. Nebrija había obtenido el grado académico de doctor, de maestro, en 1484, y a partir de ahí desarrolla un completo programa de lecciones que sorprendieron a todos, pues ponían de relieve que la gramática podía ir mucho más allá de lo que sus colegas sospechaban. Y como digo, Nebrija se comprometía no solamente a pronunciar esas lecciones, sino a publicarlas, con lo cual su dedicación a la gramática estaba en los manuales y en esas conferencias, hoy llamaríamos artículos científicos, que iba publicando año tras año. Con un plan perfectamente trazado, y una vez más sacando los colores a otros profesores que eludían su obligación, Nebrija se esforzó por profundizar en el estudio de esas cuatro partes de la gramática antes enunciadas. Demostraba así que su materia tenía unas bases científicas y requería de una especialización extrema. La primera repetitio, hoy perdida, leída en 1485, la dedicó a las partes de la oración. La segunda, de 1486, la dedica directamente a la ortografía y más en concreto a la correcta pronunciación de algunas letras en latín. La repetitio tenía un título provocador.
De corruptis hispanorum ignorantia quarundam literarum vocibus. Es decir, sobre la pronunciación incorrecta de algunas letras a causa de la ignorancia de los españoles. Y su inicio no podía ser más irreverente y audaz. Se lo he traducido a ustedes para aquí. No faltan, este es el arranque, ilustrísimo señor, padres reverendos y muy estimada juventud, quienes me echen en cara un espíritu débil o incluso desidia, porque al haber sobrepasado ya la edad en que yo podía ejercitar las fuerzas de mi ingenio en esas disciplinas que a juicio de la ignorante multitud ostentan el estatus más elevado, he preferido no solo rebajarme a unas disciplinas ínfimas y pueriles, sino que también me he constreñido exclusivamente a los estudios de gramática y poesía. Y si esos piensan que esos estudios son cosa de poca monta, ¿qué van a decir ahora cuando me oigan disputar sobre temas que, en su opinión, no solo son insignificantes, sino incluso disputar aquí y ahora, cuando se esperaba de mí algo brillante sobre los principios elementales de las letras? Nebrija se ocupa aquí de algo en apariencia nimio, la pronunciación correcta de algunas letras del alfabeto latino, y parte de dos premisas, las que tienen ustedes puestas en esa primera página. Que el latín, según él, tenía 8 vocales, y aquí está la puya contra los gramáticos, aunque la mayoría de los gramáticos dice que son 6. Y la segunda, que los españoles pronuncian de manera incorrecta ciertas consonantes, algunas consonantes aspiradas y algunas semivocales latinas. Como material de contraste, para determinar cómo se tenía que pronunciar el latín, el maestro compara el estudio del alfabeto latino con el árabe y el hebreo, lengua cuyos sonidos, dice él, es incapaz de reproducir correctamente. Al fin y al cabo, Nebrija enarbola aquí un principio que yo creo que hoy todos estamos de acuerdo con él, que para pronunciar bien una lengua hay que aprenderla de niños. Y además se queja de que los españoles partimos con una desventaja, que de niños solamente hemos escuchado 5 vocales, con lo cual todas las demás no son ajenas. Nebrija defiende aquí que esta parte de la gramática es fundamental, porque si la lengua no se pronuncia con corrección, si los niños no pronuncian correctamente el latín, tampoco podrá escribirse correctamente. Y eso traería problemas y confusiones, alguna de ellas risibles. Él se ríe de unos teólogos que confunden dos palabras latinas, la palabra apes, que significa terminado en esa, que significa abeja, y la palabra apex, que significa vírgula, coma. Con lo cual, cuando interpretan un pasaje de la Biblia, imagínense ustedes las abejas haciendo como comas y las comas haciendo de abejas. Por eso abogaba por reforzar esa parte de la enseñanza que presuponía un estudio de las fuentes gramaticales antiguas y un contraste con el presente. Para conocer bien los sonidos representados por las letras del alfabeto, había que prestar oídos no solo a las lenguas vivas, sino también a cómo pronunciaban el latín, y de paso el griego, los italianos, que en esto parecían llevarnos la delantera. Como recuerda al final de su plática, el tema no era baladí, porque si no corregían su mala pronunciación, los españoles no dejarían de ser el hazmerreír en Europa. No toleraremos, dice Nebrija, que hagan mofa de nosotros las naciones extranjeras, que cuando nos oyen hablar latín, aunque soltemos por la boca mera sabiduría, al punto se carcajean sonoramente. Mejor, hablando español, excusemos los vicios de una pronunciación deturpada antes que, queriendo dar la impresión de hablar latín, incurramos en 1000 barbarismos, a menudo con vergüenza e infamia para nuestra gente. El tema, este tema de la ortografía, de lo que llamaríamos la fonética, se convirtió en una obsesión para Nebrija, y años más tarde volvía a darle vuelta a este tema, volvía sobre esta primera repetitio, y publicaría en 1503 un tratado completísimo titulado De Hui a Potestate Literarum, sobre la fuerza y el alcance del sonido de las letras, dedicado en esta ocasión a Juan de Zúñiga, que se había convertido en su mentor, en su mecenas. Cuando en 1505, una vez que ha muerto Zúñiga, Nebrija tiene que volver a las aulas,
vuelve a ocuparse de este tema, de la acentuación de la prosodia correcta de las letras hebreas y griegas transliteradas al latín. Es la Repetitio Tertia Peregrinarum Dictionum Nacentum, esa imagen que ya lo has enseñado, que lo publica en 1506. Aquí reconoce Nebrija que la expulsión de los judíos ha supuesto una merma importante para el conocimiento científico de la lengua hebraica y, por lo tanto, para el conocimiento cabal del texto bíblico. Aunque de momento, dice, podemos apañarnos acudiendo a los conversos. De esta obra, lo que antes les he mostrado era justamente el autógrafo. Lo digo aquí porque habrán visto en la exposición que hay una firma de Nebrija, está sacada justamente de este autógrafo que le dedica Nebrija, porque Nebrija le envía esta obra directamente en un ejemplar de lujo al cardenal Cisneros, para que sepa cómo tiene que hacer ahora que está metido en la edición de la Biblia Políglota. Los problemas sobre acentuación y la prosodia fueron un tema de la última repetición que pronunció Nebrija en Salamanca, poco antes de ser desbancado en su oposición a la cátedra de gramática de 1513. Creo que ustedes conocen esta anécdota. Nebrija, cuando se incorpora en 1509 a Salamanca, se incorpora no como catedrático de gramática, sino como catedrático de Plinio, para explicar la historia natural de Plinio y para explicar retórica. En 1513 se queda vacante la cátedra de gramática. La Universidad de Salamanca ya tenía puesto como libro de texto las introducciones latinas de Nebrija, era el libro que tenían que estudiar los alumnos, y Nebrija pensaba, yo creo que tenía mucha confianza, en que él iba a obtener la cátedra de gramática. Se presentó a la oposición y los alumnos suspendieron a Nebrija y dieron la plaza a un joven bachiller que acaba de terminar prácticamente la carrera. Se pueden imaginar el enfado de Nebrija en aquella ocasión cuando él, que era quien había escrito el libro de texto que se enseñaba en las aulas, es suspendido en esa cátedra. Dio un portazo y dijo que se marchaba de Salamanca y que no quería saber nunca nada más de aquella universidad. Como digo, ese último año, el último año que pronuncia una repetitio, lee la repetitio nona de Acentu Latino, sobre cómo hay que acentuar las palabras en latín, un tema que había desarrollado de una manera mucho menos profunda en sus introducciones. En medio quedaban otras repeticiones, otros trabajos de investigación, como la repetitio cuarta sobre la etimología o la repetitio quinta sobre la analogía, donde defiende que en ocasiones, una vez más, hay que crear palabras nuevas en latín, sobre todo gentilicios para designar a quienes habitan en poblaciones que no existían en otros tiempos o en tiempos de los romanos. Para hacerlo bien, para crear esas palabras nuevas latinas, había que acudir a la razón, y sobre todo a la analogía. Él defiende aquí la regla de tres, pensamiento matemático al fin y al cabo. Solo a partir del conocimiento exacto de los mecanismos de derivación de la lengua se puede tener la certeza de crear vocablos que sean adecuados. Nebrija utilizó todos estos conocimientos adquiridos a través del estudio para seguir avanzando y llevar la contraria, cuando lo creyó oportuno, a los gramáticos antiguos, a los medievales y también a los modernos. La adquisición de esos principios teóricos de la gramática latina le permitió ir un paso más allá y escribir también una gramática completa de la lengua castellana, que también confió a la imprenta. A la sorpresa inicial de la reina Isabel ante esta obra salieron al paso Fray Hernando de Talavera y el propio Nebrija. Este proponía un instrumento para hacer del castellano una lengua eterna, como lo eran la latina y la griega. Solo las lenguas reducidas al arte tenían pasaporte para la inmortalidad, pues las reglas aprendidas en la escuela y meditadas permitían generar textos perfectamente legibles para las generaciones venideras. El arzobispo de Granada vio además otra utilidad en esta gramática, que podía convertirse en una buena herramienta para enseñar a los nuevos súbditos de la corona, a quienes había que evangelizar y someter a las nuevas leyes que desde tiempos de Alfonso X se promulgaban en castellano. Esta preocupación por su lengua materna no abandonó nunca a Nebrija, quien ya en su última etapa alcalaína editó en 1517 unas reglas de ortografía en la lengua castellana, con lo que dotaba al castellano de los mismos instrumentos de los que lo había dotado al latín. Se partía de un principio muy sencillo. A cada letra del alfabeto debía corresponderle un único sonido. A partir de ahí se hacía precisa la reforma de la ortografía castellana y
animaba a los reyes a acometerla. Si querían dejar un buen legado, lo que tenían que hacer era preocuparse también porque la lengua castellana estuviese en el nivel que le tenía que estar. Y para eso había que acometer una reforma ortográfica. Desde la gramática, y en especial desde el estudio cabal de las palabras, Nebrija accedió a otros campos del saber y no dejó de componer lexicones cuando sus inquietudes lo llevaron a comentar los textos de la medicina, cosmografía e incluso a editar la primera historia del Nuevo Mundo escrita por su amigo Pedro Mártir de Anglería. Al final de todas estas obras añade siempre un pequeño diccionario de las palabras raras, de las palabras que son necesarias e incluso de las palabras nuevas que se crean en latín. En el caso de la obra de Pedro Mártir de Anglería, la palabra maíz, por ejemplo, hay que ponerla en latín, o la palabra cacique, ¿cómo se tiene que decir cacique en latín? Esas palabras comienzan a aparecer en esos lexicones pequeñitos que Nebrija va poniendo al final de cada obra. Como le dijo a la reina Isabel en sus introducciones de 1495, y con esto cierro mi... Esta es la gramática de la lengua castellana, y con esto cierro mi intervención hoy. Ciertamente, la gramática es tan presente en cualquier lugar y en cualquier momento que si lees algo, si escribes, si hablas con alguien, si en última instancia piensas algo contigo mismo, no podrías hacerlo de ninguna forma sin ella. Y como escribe con toda razón Fabio Quintiliano, es necesaria para los niños, agradable para los viejos, es dulce compañera de los secretos y, como escribe ese mismo autor, nuestro idilio con ella no acaba con la etapa de la escuela, sino con la vida. Una y otra vez el maestro defendió la importancia de la gramática, una disciplina que por su método de estudio y su utilidad merecía la misma consideración que otras disciplinas tenidas por más nobles. Es más, incluso se atrevió a defender que ella no era la última en el escalafón, sino la primera, porque sin su concurso poco se podía avanzar en su conocimiento y en ningún tipo de conocimiento. Esta idea quedaba perfectamente resumida en una frase de San Jerónimo que Nebrija esgrimió en más de una ocasión y que puede servir como colofón de esta charla. Non parva sunt sine quibus magna constare non possunt. No son pequeñas aquellas cosas sin las cuales las grandes no podrían estar. Y en este punto yo les pregunto a ustedes, ¿estaba Nebrija equivocado? ¿Es la gramática, como parece hoy en día, una ciencia de la que podamos prescindir? Muchas gracias. Pues nada, me imagino que ahora se abre un turno de preguntas, ¿no? Si alguien quiere preguntar algo. Perdón, es que no le oigo. Gracias. Gracias realmente por su exposición. La pregunta que surge inmediata es ¿cómo? Ahora sí, ahora sí. Muchas gracias por su exposición, por su conferencia, por descubrirnos realmente la importancia. Y mi pregunta que surge a usted es, ¿cómo se encuentran ustedes actualmente, digamos, viendo el deterioro continuo que tenemos de esta necesidad realmente de la gramática, de la lengua, digamos, la destrucción, por poner una palabra que a lo mejor no sea muy correcta, de lo que hemos hecho del idioma? La verdad es que además yo soy profesora de latín y me siento casi, hago mías las palabras de Nebrija. Yo cuando veo a Nebrija pues siento los mismos problemas que tenía él, porque el latín se está desterrando de las aulas, lógicamente, y es cierto que no se le da importancia a la forma de hablar, ¿no? Y Nebrija podría servir de un buen revulsivo estos textos que les he traído unos textos especialmente buscados, ¿no?, acerca cómo reflexiona él la importancia de pronunciar correctamente, de hablar correctamente y de algo que decían los clásicos,
Nosotros hablamos porque pensamos y pensamos porque hablamos. El último texto era bellísimo, ¿no? Si hablamos es porque tenemos gramática y si pensamos es porque tenemos gramática. Y el pensamiento sin gramática no se puede articular. A veces tener conciencia de cómo hablamos, cómo nos expresamos, nos obliga también a darle una vuelta más a lo que decimos. Entonces, a mí me parece penoso, ¿no?, que esto se destierre de las aulas, o que eso todo vale, o que da igual si tú me entiendes. A veces yo les digo a los alumnos, tú crees que te entiendo, pero no se te entiende. O cuando escribes, tú crees que se te entiende, pero no se te entiende, ¿no? Las leyes tienen que estar bien redactadas, los textos científicos tienen que ser comprensibles. Tenemos que darnos a entender nuestro pensamiento. Entonces, estudiar bien la gramática y reflexionar. Además, Nebrija ve la gramática una manera de reflexión. Yo a los alumnos, como digo, soy profesora de latín y a veces hago mío a lo que decían otros. A lo mejor después de 2 años de latín no vas a saber latín, porque el latín es una lengua difícil, pero el latín es un entrenamiento, como la gramática es un entrenamiento. El obligarte a ponerte delante de un texto, intentar desentrañarlo, no solamente en las reglas, sino como dicen estos autores, el comentario de texto. Y además la actualización del texto, porque estos autores renacentistas lo que ven es que el texto ha pasado una historia, que el texto tiene una historia y que hay cosas que son extrapolables y otras que no. Pero a través del texto vas a conocer historia, vas a conocer ciencia, vas a conocer filosofía. Es decir, esa otra labor de leer y de interpretar los textos es una labor maravillosa que nos permite saber. Durante el confinamiento se dijo muchas veces que no estamos solos y que otros... Yo el primer día de que llegué a clase les leí el prólogo del Decamerón, en el que se retrata la gran peste de 1347 y cómo la gente se encerró en sus casas y tuvo miedo. Y digo, pues leyendo eso os dais cuenta de que las pandemias han existido y que las reacciones humanas han sido semejantes y que la solidaridad ha existido, pero también el egoísmo. Es decir, cuando uno accede a los textos, los lee, los disfruta, los sitúa, los trae al presente... Yo creo que voy a hacer mía una imagen que hacían los medievales. Somos enanos en hombros de gigantes. Así que tener eso presente, la lengua, el manejo de las palabras, es muy importante. Yo lo reivindico y creo que Nebrija, que estamos celebrando el centenario, es un buen modelo para repensar todas estas cosas y volver a lo que ha sido siempre la educación, ¿no? Y la importancia central que ha de tener el manejo de la lengua, de la expresión. Se dice continuamente que la falta de comprensión lectora es un problema. Y la falta de comprensión lectora es una falta también de conocimiento de tu lengua. Muchas gracias. Y ya únicamente, ¿por qué carecemos de humanismo español? ¿Cómo? ¿Por qué carecemos de humanismo español? Es decir, igual que hemos desarrollado y estudiado el humanismo italiano que nos ha envuelto... Yo creo que es un problema de complejo. Es decir, Nebrija es una figura parangonable a otras. Lo que pasa es que hemos dejado que la historia de nuestra literatura y de nuestras ciencias nos las hagan otras. Es decir, España tiene una manera de humanismo que no es el humanismo italiano, aunque ahora el concepto de humanismo italiano también está puesto en entredicho. En el sentido de que nosotros nos hemos mirado en lo que hizo Bújar en el siglo XIX y que es el humanismo florentino. Pero el humanismo florentino, ahora se está hablando, por ejemplo, de la importancia que ha tenido el humanismo napolitano, al que se le da la etiqueta de humanismo monárquico. Y ese humanismo monárquico que se desarrolla en Nápoles bajo los auspicios de Alfonso V el Magnánimo, que es un rey español, y que tiene una relación directa con toda la corona de Aragón. De hecho, es padre, es hermano de Juan II de Aragón, padre de Fernando el Católico. Hay un trasiego directo de ideas. Ahora mismo hay una exposición maravillosa en el Museo del Prado acerca del humanismo, bueno, acerca del renacimiento pictórico de Nápoles y cómo los españoles van a Nápoles y regresan y dice, bueno, pero es que en Nápoles pintaban pintura mitológica. Sí, pero aquí ese código se reinterpreta y lo que vemos, digo porque acabo de ver la exposición del Prado, y lo que vemos es que esa nueva estética que afecta a las anatomías y que afecta a los colores y que afecta a la perspectiva de los cuadros, llegado a España se aplica, en este caso a la pintura religiosa, pero eso no significa que no conozcan la técnica, es decir, que sí que hay un humanismo. Lo que pasa es que el humanismo en cada sitio se adapta a las circunstancias que hay.
Y muchos de los conceptos del humanismo, por ejemplo, el nacionalismo que tiene un Petrarca, Nebrija lo atrae directamente y apoya la política de los reyes católicos, y los reyes católicos auspician las universidades y se nutren de personal que sale de las facultades de Derecho. Y se está publicando y hay obras que ellos auspician en Italia y en Roma, y se publican poemas latinos y se publican poemas elegíacos en un latín, en ocasiones hechos por italianos que vienen a España, pero poco a poco también va a haber españoles que escriban con la misma calidad. El problema es que nosotros hemos dedicado poco tiempo a estudiar a los escritores españoles que han escrito en latín, y la lengua del humanismo es el latín. Y luego tenemos todo un riquísimo siglo de oro que no se explicaría si esos alumnos no se hubiesen formado en universidades que tienen ese currículo humanístico. Pienso en la universidad, yo procedo de la Universidad de Alcalá, y la Universidad de Alcalá, creada por Cisneros, es una universidad en la que Nebrija mete mucho la mano a la hora de crear los estatutos de los colegios de menores y los textos de gramáticos. Lo que ocurre es que su finalidad no es crear literatos, su finalidad era mejorar la enseñanza del clero. Pero de ahí salieron pues López de Vega, Quevedo, incluso ahora mismo se baraja la posibilidad de que Cervantes, incluso antes de llegar con López de Hoyos, hubiese pasado por las aulas de Alcalá. Es decir, nuestro siglo de oro no se entiende si no se hubiese revitalizado la enseñanza de la gramática en el sentido que la hace Nebrija. Lo que pasa es que en lugar de escribir en latín, nosotros analizamos la literatura española y ha quedado toda una gran literatura latina que se ha ido estudiando en los últimos años, se ha hecho mucho, pero no es una literatura del gran público. La gente sigue ignorándola. Sí, buenas noches. Muchas gracias por tu magistral exposición, me ha encantado. No quiero tampoco extenderme mucho, pero vamos, más actual no podemos ver a Nebrija, ¿no? Cuando yo, como profesor de lengua, concibo que nadie puede expresar algo si no tienen unas herramientas, ¿no? Es tan evidente como claro, el niño que aprende a hablar con unos padres que manejan mínimamente, pues esas herramientas las adquiere y después las perfecciona, ¿verdad? En ese sentido, es totalmente actual. Bien, no quiero meterme en otras preguntas. La duda que me queda un poco es que siempre nos han enseñado la gramática de Nebrija en 1492, se decía que tal. ¿Y fue realmente un libro que apareció ese año o es una refundición, ampliación, ¿no? Es un poco la duda que me gustaría que me aclarases, aunque tendría muchas más para estarme aquí, puesto que veo que conoces mucho, muy bien todo, como es evidente. Gracias. La gramática de la lengua castellana se publicó en 1492, está bien fechada. Lo que pasa es que es una obra que no tuvo éxito. De hecho, yo me he referido a la sorpresa de la reina Isabel, y la anécdota la cuenta Nebrija en su prólogo. En el prólogo dice que él le presenta, hacia 1486, más o menos hemos de imaginar, fechar un momento en que él le presenta el proyecto a la reina Isabel. Los reyes venían de Santiago de Compostela, de hacer una peregrinación a Santiago en 1486, pasan por Salamanca y ahí se encuentran a Nebrija, que en ese momento está preparando ya los bártulos para irse con el maestre de la Orden de Alcántara a Extremadura, ¿no? Él lleva 12 años dedicado a la enseñanza y dice que está agotado, que la enseñanza, ya lo he dicho antes, él se casó y tuvo muchos hijos, tuvo 9 hijos. Y el sueldo de gramático, por mucho que reivindicase que la gramática era una disciplina importante, el sueldo de gramático era el más bajo de toda la universidad. Era un sueldo realmente escaso. Entonces, él tenía que completar el salario con las clases de la cátedra de oratoria, las clases de la cátedra de poesía, y gracias a que confía el manual a la imprenta y que va a ser uno de los primeros autores en gestionar de una manera muy hábil los derechos de autor, conseguiría recuperar parte de los beneficios. Entonces, en 1486, cuando ya está preparando para irse a Extremadura, porque él considera que está infrautilizado, es decir, enseñar gramática a los chavales de 14 o 15 años, un año y otro año y otro año, estaba muy bien, pero él pensaba que tenía que dar el salto, y el salto era dedicarse a esas otras disciplinas, a elucidar los textos sagrados, a trabajar con la medicina, pero para eso necesitaba tiempo. Y se encuentra con los reyes y le muestra el proyecto de esa gramática castellana. Él ha tomado conciencia de que la gramática tiene unos principios teóricos y que se pueden aplicar al latín, pero también se pueden aplicar
a una lengua vernácula. Y en esto es absolutamente novedoso. No porque no hubiese ya intentos, sino porque va a articular una gramática completa en 5 libros, partiendo de las ortografías, pero la prosodia. El segundo libro es dedicado totalmente a la métrica castellana, a la sintaxis, y el libro quinto es realmente sorprendente, porque hace un pequeño resumen de la gramática castellana para los extranjeros. Directamente lo llama así. El libro quinto está dedicado al español para extranjeros. Y le presenta una muestra a la reina Isabel, y la reina Isabel se queda sorprendida y dice, pero bueno, ¿esto para qué vale? Si la lengua castellana la aprendemos con nuestras madres. No necesitamos reflexionar sobre las lenguas. Y entonces Nebrija le da varios argumentos. Uno, el que yo he comentado aquí, el hecho de que si tú reduces las lenguas a un arte, en cierta manera dice que las lenguas son como caballos sueltos, pero que si tú les pones unas riendas, conseguirás que los textos que se ejecuten en el siglo XV sean perfectamente legibles en el siglo XX, porque las reglas permitirán interpretar la partitura, como la música, perfectamente, y no habrá esas diferencias que él notaba cuando se leían libros del castellano. Él habla de etapas del castellano, dice, cuando nosotros leemos libros de la infancia del castellano nos notamos que nos cuesta trabajo, pero si yo creo unas reglas y luego a partir de ahora, a través de mis reglas, todo el que genere un texto sigue estas reglas, y las reglas son conocidas para todos, el español se va a convertir en una lengua con el mismo prestigio que tienen en el latín, que tiene el griego y que tiene el hebreo, que son las lenguas que se aprenden por gramática. Ese es el primer motivo. El segundo motivo que da es que, gracias a que hay un corpus teórico en la gramática, quien comprende esos conceptos teóricos, podrá pasar fácilmente a partir del castellano al estudio del latín, porque para él no se le olvida que el latín es la lengua de cultura. Con lo cual, el segundo motivo es que a través del castellano yo comprenda las reglas, los principios básicos de lo que es la articulación gramatical, y al tener los conceptos, podré entender los conceptos de la gramática latina. Y hay un tercer argumento, que es el que le da Hernando de Talavera. Estamos en 1492, ha caído Granada, y hay un montón de españoles, nuevos españoles, cuya lengua de contacto, bueno, que hablan árabe, que son musulmanes, que hay que evangelizarlos, pero aunque la lengua de la iglesia sea el latín, no los vas a poder evangelizar en latín, porque lo máximo que pueden saber es castellano. Entonces, para que entiendan las nuevas leyes que se les van a dar como súbditos de la corona, que van a estar promulgadas en castellano, y para que entiendan la religión y puedan convertirse, como quería Hernando de Talavera, poco a poco, la gramática les va a servir para aprender más rápidamente una lengua que no es la suya. Así que creo que armó muy bien el texto. Sin embargo, el texto no va a tener éxito. ¿Por qué? Porque nadie vio la necesidad real al principio de estudiar español o de entender los conceptos gramaticales en español, porque la gente hablaba español sin necesidad de gramáticas. Otra cosa era el latín, que, como ya he dicho, había que estudiarlos a través de una gramática, ya el latín que aprendieron. Y además él lo dice desde 1481, dice, es que mis alumnos, no me pasa como los alumnos romanos, cuando los gramáticos romanos escribían una gramática para los niños romanos hablaban latín, pero es que mis alumnos no hablan latín, con lo cual yo tengo ahí unos problemas, y lo soluciona por la vía de escoger bien los autores, escoger bien las reglas y crear diccionarios. Y crear diccionarios que sean manejables, ¿no? Y para él el proyecto siempre gramatical será un diccionario acompañado de una gramática. La gramática no volvió a editarse hasta 1743. Y entonces fue un descubrimiento por parte de la Real Academia de la Lengua Española, y a partir de ahí Nebrija entra como uno de los grandes por ser uno de los primeros que articula una gramática completa de una lengua vernácula y además la entrega a la imprenta, que son dos principios absolutamente modernos y novedosos. Pues no sé si han visto la exposición. En la exposición, pues entenderán ahora mejor esta articulación en torno a cómo Nebrija va pasando de la gramática. Y cómo luego está al principio de Nebrija, lo digo por la última parte de la exposición, cómo la idea de que los conceptos gramaticales al final te sirven para aplicarlos a otras lenguas, ¿no? Y sin saberlo, pues Nebrija dio pie
a la escritura de las gramáticas de las lenguas amerindias y de las lenguas asiáticas, el tagalo, el bicol, el nahuatl, en el caso de las lenguas amerindias y el quechua, los predicadores que fueron allí, la lengua que conocían, que habían estudiado en la escuela, era el latín, a través del latín de Nebrija. Y cuando escriben sus gramáticas, empiezan a describir esas lenguas con las que tienen que enfrentarse. Y además, como le pasó a Hernando de Talavera, ¿no? Si quiero evangelizar, no puedo evangelizar en latín. No me queda más, ni siquiera evangelizo en castellano. Directamente voy a aprender las lenguas de estos pueblos y para aprenderlas y enseñarlas a los predicadores que vengan detrás tengo que escribir gramáticas y el modelo de gramática que van a tomar y el modelo de diccionarios que van a tomar, que eso es muy importante, es el modelo de Nebrija. Lo que harán será coger los lemas latinos de Nebrija y el lugar donde Nebrija ponía castellano, pues ellos van a poner quechua, mosca, náhuatl o la lengua que sea. Así que yo siempre digo a mis alumnos que Nebrija pasó como el mito del Cid que ganó batallas después de muerto. La gramática de Nebrija se van a prolongar. Antes he dicho que los manuales de latín siguieron vigentes hasta el siglo XIX. Sus diccionarios también han sido el diccionario normal para estudiar latín, ampliándolos, lógicamente. Pero ha sido el modelo que se ha seguido y hasta el siglo XIX el Antonio es igual que el Catón aprendía uno las primeras letras, el Antonio era el manual de gramática, así que creo que por eso merecía la pena hacerle este homenaje por parte de la Biblioteca Nacional, ¿no? Llama la atención la constancia, que es como una idea fija que tiene y que la lleva a cabo, aunque pues no económicamente tenga que estar pluriempleado, ¿no? Como acabas de decir, claro, es que es maravilloso. Y luego lo que has dicho, que yo tenía un poco idea, ¿no? De cuando saca la gramática, en realidad no es tal el éxito, ¿no? Sino que es después, a posteriori, cuando la Real Academia dice que ahí hay un trabajo tremendo, ¿no? Claro, bien, no quiero extenderme. Sí, eso es así. Era un hombre que, además, eso, cuando en 1495 se sienta y dice, voy a escribir la cuenta de mi vida. Y ahí dice lo que ha hecho y lo que piensa hacer. Dice, de aquí en adelante yo me voy a dedicar a las letras sagradas porque quiero dejar algo importante. Y lo que voy a dejar como importante es justamente meterme con disciplinas que en el fondo son las que sirven para cambiar el mundo, ¿no? Y es un hombre con una idea muy bien formada de cuáles son sus obligaciones y su compromiso y su responsabilidad como profesor, ¿no? Y lo lleva hasta el último día de su vida, ¿no? La última versión que él publica de su gramática latina, revisada, porque él la revisaba continuamente. Él decía lo que hemos dicho antes en esa frase, es que las cosas no están terminadas, solamente el tiempo consigue terminar las cosas, ¿no? Y nada es perfecto, de lo que haga el ingenio humano nada es perfecto, todo es perfectible si le dedicamos tesón, trabajo. La última edición de su gramática es de 1520 y él muere en 1522, o sea que casi podemos decir que muere con las botas puestas, ¿no? Dándole los últimos retoques y mejorando su diccionario porque pensaba que todo era susceptible de mejora, ¿no? Que no había quedado la obra terminada y allá en 1481, ¿no? Da muchas vueltas. Si tú miras unas gramáticas de otras, te das cuenta de que hay cosas que cambian y sobre la marcha va cambiando y se desdice, ¿eh? En ocasiones él dice, pues lo que dije antes me confundí, lo que da también cuenta de su calidad intelectual, ¿no? Así que, bueno. Pues nada, muchas gracias por haber estado aquí.